RX bitch. Yeah. Chavales, ¿habéis visto eso? Chavales, ¿lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Que tengo la jodida Switch, chavales. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis puto viendo? Chavales, esta ocasión no voy a hacer un unboxing. Chavales, chavales, que se viene. Esto ya no lo he hecho puta, ¿eh? Chavales, que se vienen gameplays. Se vienen gameplays y explicaciones sobre cómo va esta consola, así que nada, lo voy a dejar por aquí y comenzamos dentro. Comenzamos, chavales. Comenzamos con el unboxing. Una broma, unboxing, ¿no? La gente no quiere unboxing en este canal. No quiere. Vamos a empezar abriendo la caja. Ya la habíamos abierto de antes. Chavales, aquí está el mando pro. Nintendo Switch. Ya lo habéis visto, chavales, ya lo habéis visto. Aquí está la Switch metida. Os voy a explicar cómo va todo. ¿Dónde está mi jodido mando? Aquí. Vale. Como podéis ver, no se ve nada en la Switch, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser darle a este botoncito tan bonito de aquí. Y ahora, como veis, se enciende lo que viene siendo la Switch. Y aquí tenemos todo esto, ¿vale? Como podéis ver, pulsa el menú home, el menú casa. Vamos al mandito de la Switch y aquí veis que está aquí el botoncito. Lo pulsamos. No ha pasado nada. Ahora, ya está. Como podéis ver, tenemos el Mario Maker, como habéis visto antes. Tenemos el Paladins y tenemos el Fortnite, que he estado jugando un poco antes. Y juego como el culo porque no estoy acostumbrado a jugar con el mandito. Y no solo con este mandito, sino con el de Play. O sea, no sé jugar con ningún mando, a ningún shooter. Al Mario Maker soy un proazo. Y se vienen gameplays del Mario Maker. Entonces lo que vamos a hacer va a ser que vais a ver el gameplay. ¿Cómo? Primero vamos a comenzar con el Fortnite. Y para poder grabar el gameplay, lo que voy a hacer va a ser coger la Switch, sacarla y ya estaría el Fortnite. Vale, vamos a hacer aquí un trípode como podamos. Espérate, lo quiero poner más cerca para que se vea mejor. Perfecto. Y nada, chavales, vamos a ir con el gameplay. Pulsa A. ¿Qué? ¿Os ha molado aquí? Bueno, aquí estaría el Fortnite, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser jugar una partida para que veáis lo malo que soy. Bueno, chavales, ya estamos en lo que viene siendo la partidita, ¿vale? La verdad es que ahora lo veo un poco como el culo. Pero bueno, en fin, vamos a ello, ¿vale? Nos empezamos tirándonos del autobús, como todavía habíamos hecho. Competitivo, yo suelo caer aquí, siempre en Switch, o sea, tengo la costumbre de caer aquí en el edificio este que veis ahí. Y ahora nos disponemos a, bueno, pues a caer, ¿no? Voy a morir, no. Vale, entonces esto sería con el clic este. Vale, tenemos aquí una escopeta. Muy oportuna, por cierto. Y como que hay mucha luz. ¿Qué pasa, tío? Que está como nevado todo. What the fuck. A ver, espera. Hago así. Salto. Es que no tengo match, ¿sabes? Me quiero enfrentar a mi primer enemigo. Matarle. Y luego ya si eso, resumo la partida. Porque lo que quiero de verdad enseñaros en la Switch es el Mario Maker. Que es el único juego que tengo, digamos así, de Nintendo. Yo no juego... Bitch. Ven, jodido. No, la espada no. No. No, la
la espada no, por favor. La espada no, que me voy, Me voy, me voy. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, chavales, pues el primer enemigo tenía espada. Vale, con esto le mato, ¿no? Ojo. No, no te me subas. Pues me salgo. Hasta luego. Tengo miedo, no, no quiero morir. Chavales. ¿Pero qué hace este tío? Que me dejes tranquilo. Yo voy a escapar. Que viene. Consúmela. Bueno, 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 10 de vida. Yo creo que... de la mierda. Como no le meta un L2. Fortnite la ha cagado. Bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser ver un poco el tema del Mario Maker 2. Pues que me parece un juego mejor para jugar en Switch, ¿vale? Me cuenta, ¿vale? Let's fucking go. Y como podréis ver, tiene una intro. Hostia, el HD lo he puesto, ¿no? Ahora el HD sí. Vale, vale. Se habrá quitado algo, no sé. Mirad qué graficazos tiene. Vosotros no lo veréis con no graficazos de la leche, pero tiene unos buenos gráficos, ¿eh? Entonces, yo qué sé. Empiezas aquí. Y tienes a la jodida tortuga aquí dando un poco por el culo. Mira, me la cargo. Me llevo el coche. Y si pulsáis esto, pues le dais aquí. Y jugáis al modo historia, que es el único modo, digamos así, jugable que tengo ahora. Tengo que pagar el online, es lo que hay. ¿Y cómo va este modo? Si no queréis spoiler, os recomiendo que os saltéis al minuto que os he dejado en las descripciones. Y aquí, por ejemplo, dice, necesitamos más monedas. Entonces tú vas aquí a este, y este te da misiones, ¿vale? Esto es lo que tengo disponible ahora mismo. Que como veis... espérate. He pegado una viciada... este no me lo pasa porque era difícil de narices. Pero he pegado una viciada. What? Y estos tres. Saltos. Pasados de rosca. Vamos a ver. Espera, no quería jugarlo, coño. A ver. Vamos a jugar este, a ver cómo va. He preparado un nivel especialmente pensado para atletas. Y le he añadido unas cuantas roscas. Demuestra lo que sabes hacer, figura y hace wahoo. Y jugamos a lo que viene siendo el nivel, ¿vale? El H sigue puesto. Lo voy a ir comprobando por si acaso, vale. Entonces de momento tenemos aquí unos... what the fuck? ¿Cómo se saltan estos chismes? No, te lo juro que no lo sé, ¿eh? Te lo juro que no lo sé. Saltos pasados de rosca. Nintendo también con los nombres. Vale, con esto se salta, vale. Y cuantas más monedas pilles, más cosas para el castillo podrás comprar y tal. Porque le han fastidiado el castillo al Princesa Peach. En plan, le han dado, digamos, al cohete. Eso me lo tenía que poner, ¿verdad? No, vale, vale. Ahora no estoy jugando muy en serio porque estoy grabando, pero soy un otaku del Mario Maker. Soy un jodido otaku. Soy un jodido otaku. Soy un jodido otaku y me viene aquí el Luigi a ayudar, ¿sabes? Es un poco contradictorio. Pero, chavales, tranquilos. Tengo miedo a eso. Esto me lo tengo que poner. Ahí está, ahí te he visto. Entonces yo, que sé, ahora por ejemplo hago así y no me afectan en la cabeza y eso está bastante bien. Porque no queremos para nada que nos afecte. Pero si los toco de lado, en teoría me moriría. Pero no lo sé. Ahora aquí tenemos cuidado con estos pinchitos. Esto es un nivel de los difíciles, así que me voy a concentrar. Uff. Uff, GG. GG. Ay, coge la seta. Ahí estamos. Wahoo, y abrigo. Esto no sé cuál lo tengo que hacer.
Yep, vale. Esto es en serio. No, 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 no. A la jodida meta. A la fastidiada meta. A la jodida meta. Let's go, motherfuckers. Y nada, chavales, esto sería jugar en Switch. Ahora mismo no estáis viendo la calidad a tope. Ni de jodida, coño. A ver, a ver. Voy a pulsar la pantalla. Ahora sí. Vale, como podéis ver, cuantos más niveles juegas, más martillos tienes. Y en plan, construyen algo. Y como veis, 57% el castillo, ¿vale? Entonces ahora te dice esta. Hemos terminado. Entonces te dice: bravo, hemos finiquitado las obras de la primera planta del ala este. ¿Qué diseño? ¿Qué líneas? No pude negarse que es una creación mía. Esto... es que lo de esto lo dice mucho. Tenemos nuevas opciones de construcción. Entonces tú ahora, por ejemplo, puedes comprarte estas dos. Y puedes elegir la que quieras. Yo voy a elegir este, porque cuesta más y así... ¿Seguro que quieres construir esto? Sí, vale. Vamos a trabajar, se ha dicho. Entonces trabajan, y para que trabajen tienes que pasar niveles. Y en plan, hay cuatro martillos, entonces tú tienes que pasar cuatro niveles. Las obras para instalar el cañón del ala este están en marcha, ¿vale? Entonces, bueno, eso, pues están en marcha. ¡Sí, están en marcha! ¡Estamos en marcha! ¡Sí! Las obras para instalar el cañón de ala este están en marcha. Bueno, eso lo he leído ya. Continúa completando las tareas para ayudarnos, ¿ves? Las tareas, no sé qué. Y según más tareas completes, mejora. Entonces yo que sé, puedes correr también, está bastante guapo. Puedes saltar, obviamente, es Mario. Y aquí tenemos un perrete que dice guau guau. Y está bastante guay. Y me parece que la Switch es una consola bastante buena. Y nada, chavales, yo os la recomiendo bastante, esta consola. Y ahora os voy a decir cosas básicas por las que os recomiendo la consola. Y ahora voy a interactuar un poco con el castillo para que veáis lo que tiene. Repito, spoiler, ¿vale? Si tenéis el Mario Maker, podéis verlo. Y si no lo vais a jugar, pues también, ¿vale? Por ejemplo, tenemos esta nube que tú te subes encima y te lleva a donde esté Toad. Puedes hablar con este Toad. Por cierto, el cañón este no he visto lo que hace. Disparar, a ver. ¿Qué dices? ¡Oh! Chavales, acabamos de descubrir algo en mi vídeo que no había descubierto yo jugando y ya está, ¿vale? Entonces, GG por eso. Y vamos a ver qué nos dice la paloma. Y luego os voy a explicar lo que hace la Switch, que es tan guay, ¿vale? Vale, entonces... Cucurucurucu, me han contado que no paras un momento. Cucurucucu, pues justamente tengo una tarea para ti. Vuelvo en la fortaleza aérea. Bueno, chavales, esto lo jugaré luego, ¿vale? Y ahora mismo lo que voy a hacer va a ser explicaros cómo va la Switch, cómo va todo. Y por cierto, ¡feliz Navidad! Pues veréis, chavales, tengo una anécdota. Y es que mi padre dijo: ¿dónde está el cargador de la Switch? Y claro, yo dije: claro, habrá que cargarla de alguna manera, porque ya nos venía cargada, pero habrá que cargarla. ¿Qué? ¿Cómo se carga? ¿Qué? ¿Cómo se carga? Simplemente con meterla aquí ya se vendría cargando. O sea, es la hostia. O sea, es la leche. Y luego los Joy-Con, para cargar los Joy-Con, los metes aquí y ya está. Y se cargan los Joy-Con. Y simplemente diciéndose esto, quería desearos, ojo, cuidado. Quería desearos una fantástica Navidad. Y nada, dicho esto, me voy. Adiós. Siento estar tiempo sin subir vídeo, pero es que estas Navidades he estado muy atareado y no he podido. Así que simplemente me despido con esta imagen tan bonita. Y nos vemos en la próxima.